¿qué tal? Bueno, ¿te has leído el contrato de la gala? Sí, claro, sí, el contrato. Y has visto que este año había una cláusula nueva que decía sí, que... ¿La cláusula? La cláusula. Que decía que los presentadores de la gala tenían que verse todas las películas, ¿no? Para apreciar un poco mejor los premios y tal. Sí. ¿Y te las has visto? Sí, 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 claro, las películas, sí, claro. Además son pocas, ¿no? Son cinco. Son cinco, cuatro, sí. Cuatro, cinco, sí, sí. Además que no se ven las películas, ¿no? Es español de cada año. Yo me las he visto. Sí, sí, yo también. De hecho, ¿cuáles son? O sea, sí, la, no, 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 la que sabes, por ejemplo. Lo de... Tarde para la ira. Wow, de la wow. Buenísima. Tarde para la ira. Yo estaba en el cine enfadado. Sí, sí, bueno, es que la injusticia, el drama, el drama. La gente de las calles. Sí, sí, sí. Además, la elección sublime de que sea por la tarde. Sí, porque si es por la mañana igual tiene más sueño, ¿no? Pero por la tarde es un tiempo de verdad que la ira. No, pero también, ojo, el doble sentido que lo de tarde, ¿no? O sea, que quiero decir, es por la tarde, pero también como que llegas tarde al cabreo, ¿no? Claro, es que de eso va la película. Que estás de mala hostia, pero te has gustado. Sí, de eso va la película, Y luego, por supuesto, Antonio de la Torre. Bueno, me acongoja, acongoja. Y luego está la otra tele. ¿Otra tele? Sí. La de... Sí, no, mira tú. Sí, espera, sí, sí, espera, espera. Es El hombre de las mil caras, de Alberto Rodríguez. Bueno, no, es que son tantas caras que no merece la pena. Es que no sabes cómo ha quedado. Bueno, la cara que se te queda al final de la película, esas las... Y qué actor tan camaleónico, porque las mil caras las has visto pasar una detrás de otra. Antonio de la Torre. Es como Antonio de la Torre. Tantas caras. Increíble. Y luego, bueno, también sí, la siguiente. El olivo de Isidro Boyaén. Bueno. ¿De dónde ha salido esta tía? Madre mía. El olivo. Además, otra vez más la decisión brillante de que sea un olivo. Podría haber sido un tino. Naveto y tal, un olivo. Podría ser el retrato de un árbol. Muy interesante. El olivo. Una peli virgen extra. Y luego está Julieta, de bueno, Pedro Almodóvar. No, pero no me digas más, Pedro Almodóvar, o sea, cine, Pedro de Almodóvar, punto. Retrato íntimo. No, Pedro de Almodóvar. Mujeres, color. Pedro Almodóvar, ¿no es? Sí. Y la verdad es que están, como siempre, en sus películas, acojonantes todas las actrices. Todas, todas las actrices. Pero ¿cómo está Antonio de la Torre? Tiene el papel de Julieta, o sea, le flipa. No, no, es flipa. Increíble. Bueno, bienvenidos todos a la 72ª edición de las medallas del CEC. Agradecemos la ayuda, en primer lugar, que hemos recibido de la SGAE, Sociedad General de Autores y Editores, la Fundación AISGE, Artistas, Intérpretes, Sociedad de Gestión, y EGEDA, Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales, así como la colaboración de Siluf Ren, Bronces Filias, Estuches Martí, Alberto Montero, Antonio Santos y el Cine para Fox. Gracias a la colaboración y generosidad de todos ellos ha sido posible. Tras la gala proyectaremos en primicia Manchester frente al mar de Kenneth Lonergan, con la que Cassie Affleck ha obtenido el Globo de Oro a Mejor Actor Dramático y que también ha sido nominada a 6 premios Oscar. Nuestro agradecimiento a la distribuidora Universal Pictures International Spain, que tiene previsto el estreno para el 3 de febrero. Y yo creo que sin más dilación vamos a ver los primeros nominados de la noche, que son para la mejor música de este año. Los nominados son Julio de la Rosa por El hombre de las mil caras. Fernando Velázquez por Un monstruo viene a ver. Alberto Iglesias por Julieta. Y Roque Baños por 1898, Los últimos perfiles. Y la primera medalla es para Fernando Velázquez por Un monstruo viene a ver. Para no abundar en agradecimientos y tonterías, pienso
la escuela en la que estudié, en mi pueblo, Andrés Isasi, y en la orquesta con la que pudimos grabar, la orquesta y el coro, está grabada con la Orquesta Sinfónica de Euskadi y el Orfeón de Donostiarra, así que nada, este premio también es suyo. Muchísimas gracias. No os preocupéis, no se lo diremos a nadie. Además, bueno, ya sabéis que ahora, si lo que queréis es una medallita CD o cualquier otro premio de segunda mano, pues lo podéis encontrar en cualquier casco. No, no se puede vender. Antes de salir vas a tener que firmar una cosita que no se puede vender. Pero ni en Wallapop. No, eso no se puede hacer. No sé dónde, pero vamos a ver. Bueno, pasamos al siguiente premio. Los nominados al mejor guión adaptado son Alberto Rodríguez y Rafael Cobos por El hombre de las mil caras. Patrick Ness por Un monstruo viene a verme. Pedro Almodóvar por Julieta. Y Gerardo Olivares, Lucía Armuenzo. Y Soano Sec y Salva Sec por El faro de las orcas. Y la medalla es para Alberto Rodríguez y Rafael Cobos por El hombre de las mil caras. Hola, buenas noches, soy Alberto Rodríguez y tengo mil caras. Me gustaría decir, en nombre de Alberto, que no ha podido venir y se disculpa, que el guión ha sido un trabajo muy largo, de casi 4 años, con muchas versiones muy distintas, y que quiere agradecer a todas las personas con las que se ha entrevistado para poder hacer esta película, toda la información que han dado, especialmente los periodistas, que siguen haciéndonos comprender un poco mejor estos extraños tiempos que nos ha tocado vivir. Y esto no lo dice Alberto, lo digo yo, especialmente Jordi Évole, porque a mí me da la gana. Muchas gracias. Los nominados son Paul Laverty por El Olivo. Raúl Arévalo y David Pulido por Tarde para la Ira. Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña por Que Dios nos perdone. Y Andrés Durán por El ciudadano ilustre. Y la medalla es para Raúl Arévalo. Muchísimas gracias al Círculo de Escritores Cinematográficos por este galardón y quiero compartirlo con mis compañeros nominados, especialmente con Rui y con Isabel, y sobre todo compartirlo con mi compañero David Pulido, porque desde hace 8 años que empezamos a escribir el guión, le conté la idea que tenía. Ha sido todo un proceso de aprendizaje y proceso vital, así que muchas gracias por todo lo que me ha regalado y lo que he aprendido de ti, David. Muchísimas gracias a todos, es un honor. Hoy voy a aprovechar para dedicar este premio, ya que ha venido mi madre, precisamente a mi familia, ¿no? Porque yo creo que ahí es donde la infancia primero aprendemos a contar historias. Yo he tenido la suerte de vivir siempre en mundos imaginarios a través de las historias de mis padres y de mis hermanos. Muchas gracias a todos. Los nominados a la dirección Nobel son Raúl Arévalo por Tarde para la Ira, Nelly Rivera por María y los demás, Salvador Calvo por 1898, Los últimos de Filipinas, y Marina Seleski por La puerta abierta. Y la medalla es para Raúl Arévalo por Tarde para la Ira. Pues muy bien, han sido seguidos. Ilusión. Muchísimas gracias de nuevo por estos dos premios y gracias por lo que he compartido con mis compañeros nominados. Quiero también compartirlo con ellos, este premio. Quiero felicitar a mi amigo Dani Pérez Prada, que hoy es su cumpleaños y que cuando se me ocurrió la idea de Tarde para la Ira, vivía con él y con otras 6 personas, Dani, qué suerte. Y nada, quiero sobre todo dedicárselo a mi equipo, porque por el acto de fe que tuvo conmigo al meterse y embarcarse en esta película, a todos y cada uno del equipo técnico, de los actores, en especial con Beatriz Bodegas, que ha sido la que ha confiado en mí desde el principio, y eso sí que fue un acto de fe, así que va por ti, Bea, muchas gracias. A los montadores, esos orfebres del celular.
celuloide, ¿verdad? Esos costureros del fotograma, esos cirujanos precisos de la narrativa audiovisual, ¿verdad? Claro. Ah, esos pequeños cabrones que se quedan siempre con la toma en la que te trabaste. ¿Eh? Os quedáis muy guays, ¿verdad? Sí. Estáis ahí al final, es lo que os dé la gana. Sí. Venga, voy a cortar esta creatividad del actor, que me ahorro dos frames. Sí. Por favor, de verdad. ¿Qué pasaría si yo ahora venga? Pues solo digo el nombre del ganador, no hablo de los nominados. ¿Cómo sentaría, eh? Qué bien, ¿no? Eso sí que es un buen render. ¿Eh? Sí, sí. Pues vamos con los nominados, que va a ser. Los nominados al mejor montaje son Ángel Hernández Zoido por Tarde para la Ira. José M.G. Moyano por El Hombre de las Mil Caras. Jaume Martí y Bernat y la Plana por Un Monstruo Viene a Ver. Y Alberto del Campo y Fernando Franco por Que Dios nos perdone. Y la medalla para el mejor montaje es para Jaume Martí y Bernat y la Plana por Un Monstruo Viene a Ver. Yo también tengo mil caras. No soy ninguno de los dos. Pero bueno, él está en Barcelona, ninguno ha podido venir. Estoy seguro que estaría encantado de estar aquí para recibir este premio y que, nada, muchas gracias en su nombre. Vamos, suba al escenario a Teresa Ecom, vocal de la Junta Directiva del CEC. Antes de dar el premio a la labor de promoción al cine Palafox, por lo que a mí me toca en la organización de esta gala, quiero agradeceros a todos la presencia y agradecer a los nominados el afecto que tenéis a nuestra gala y a nuestros premios. Es un gusto saber que uno es considerado cuando hace un trabajo y es un gusto participar de algo único como vuestro trabajo, que es el cine. Deciros que no hay nada como cuando uno sabe que participa de algo único y a lo mejor dentro de un mes el asiento donde están vuestros traseros ya no existe. Así que disfrutad y disfrutad también de lo que va a ser esta hora de ceremonia. El Cine Palafox fue inaugurado en octubre de 1962 en la calle Luchana 15, en el barrio de Chamberí, junto a la Glorieta de Bilbao. El Cine Palafox inicia su singladura siendo uno de los más grandes de la capital, con 1.322 butacas distribuidas entre el entresuelo y el patio de butacas. Ya constaba de un amplio hall de 120 metros cuadrados que se convirtió en una de sus señas de identidad. Aquí cuenta muchas cosas. Lo que sí es, podemos decir, es que este cine es una pasada. En septiembre de 1995 se pone en marcha una reforma para adecuarlo a los nuevos tiempos, reconvirtiendo la parte de arriba en otras dos salas de cine, con un aforo de 250 personas, mientras que la de abajo se conservaba con 800 butacas. Durante sus años de actividad, no solo se han proyectado estrenos, se han realizado habitualmente pases de prensa, también se han realizado eventos y congresos, festivales de cine como el Festival de Cine Alemán, Argencine, la muestra Sci-Fi de Cine Fantástico, Nocturna, y también, por supuesto, hemos podido hacer nosotros la gala del CEC durante años. Veremos qué hacemos el año que viene sin el Palafox. También ha proyectado obras de teatrales, óperas y ballet. Y ha acogido también, gracias a que ha podido tener películas como Solas, pudieron tener un éxito comercial. Esto hay que reconocérselo. La medalla que hemos querido dar a una de las grandes cines, de los grandes cines que ha habido en nuestro país, este año a la labor de promociones para el Cine Palafox, que emprende una nueva andadura y que nosotros sentimos mucho, pero le damos nuestro premio a este reconocimiento. Gracias a todos. Gracias al Círculo de Escritores Cinematográficos por esta distinción. Agradecerles que elijan un cine para la entrega de sus premios, cosa que a veces no es muy habitual. Yo creo que no hay mejor marco que una pantalla que recoge tanto esfuerzo y tanto trabajo, y yo creo que todo mejor se exhibe. Y gracias por colaborar y estar con nosotros tantos años, que es una satisfacción estar aquí, y al final siempre nos regalan una gran película. El origen de este cine, bueno, se remonta al circuito Ezquerra, que es una empresa familiar de mis padres, y empezó en el año 1933. Como han dicho, se
se ha decidido en este local, asambleas, juntas generales de empresas, bueno, yo creo que todo tipo de actividades, y si eso ha sido posible es porque hay un equipo de personas detrás que colaboran con flexibilidad y con una disponibilidad a tantos eventos y tantas horas extraordinarias y de alguna forma lo hacen con mucha profesionalidad y cariño al público. Y finalmente, en esta última etapa, pues también tengo que agradecérselo a María Arsius porque ha convertido las sesiones de ópera y ballet pues en ser la número uno de recaudación en España. Bueno, yo creo que hay un ciclo que se cierra, pero de alguna forma lo importante es que esto, pasado un tiempo, volverá a ser un cine de referencia y eso nos llena de satisfacción porque de alguna forma las personas pasamos, pero las obras quedan ahí y cuando se hará una inversión importante, pues yo creo que habrá muchos años que podremos seguir disfrutando de esta sala. Pues gracias a todos, gracias al público y gracias al Círculo por distinguirnos y estar aquí con vosotros. Gracias. ¿Sabes? Yo cuando era niño me fijaba en los dibujos animados, me fijaba siempre en los personajes pelirrojos, ¿no? Claro, por empatía, me causaba empatía. Me acuerdo que estaba enamoradísimo de Jessica Rabbit. Y de ella no, Jessica. Y me decían que me parecía Pumuki, que era un duende lleno de magia, era un duende alegre. Y, porque, bueno, yo era un niño pues, también lleno de vida, ¿no? Me hacía feliz a los demás y era un niño bastante con magia. Los candidatos en la categoría de animación son Osi, de Alberto Rodríguez Rodríguez. Psiconautas, los niños olvidados, de Alberto Vázquez y Pedro Rivero. Teresa y Tim, de Agurtzane y Chaurraga. Y la medalla es para Osi, de Alberto Rodríguez Rodríguez. Y sobre todo y especialmente a todo el equipo que ha participado en la película, especialmente a Juanra, el guionista, a Fernando Velázquez, que está por aquí también, y a Alberto. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Bueno, gracias a todos, gracias al Círculo del Premio. Tengo que agradecer de verdad, o sea, que el equipo de productores, el equipo de Nacho y el resto de productoras involucradas me hayan dado la oportunidad de dirigir esta película, que además es mi primer largometraje como director. Muchas gracias a mi mujer, que está ahí sentada, que estuvo en el equipo también y hizo un trabajo increíble, y por apoyarme y apoyarnos a todo el equipo en todo momento. Gracias, Juanra, por esta historia tan divertida. Como cada año, el CEP quiere tener un recuerdo de los numerosos profesionales del cine español que nos han dejado en los últimos meses. Las actrices Concha Goyanes, Emma Cohen, Amparo Valle y Chus Lampreave. Los actores Ángel de Andrés López, Paco Algora, Curro Summers y mi querido Ricardo Gil. La presentadora televisiva y actriz esporádica Elena Santonja. El animador de stop motion Pascual Pérez, conocido como Pascu. El director y productor de animación Paco Gisbert. El distribuidor Josécho Moreno, cofundador de Golem. El distribuidor Luis del Val, fundador de Manga Films. El actor, empresario y humorista Carles Flavia. El productor y guionista Eduardo Ducal. El director, productor y guionista José G. Maeso. El director de producción y productor José María Ramos Ruiz de Zúa. El guionista, director y productor Pedro Costa. El director Miguel Picazo. El periodista y exmiembro de la Junta del CEC Rafael Fernández Oviedo. El legendario decorador homenajeado por el CEC Gil Parrón. El prestigioso animador y mítico diseñador de títulos de crédito del cine español Pablo Núñez. La modelo y ocasional actriz Bimba Bosé. El crítico de cine y miembro del CEC, Julio Rodríguez Chico. Desde aquí, nuestro cariñoso recuerdo. Y a todos ellos, por favor. Que, bueno, como nos pillamos un poquito lejos a los directores, pues no han venido, entonces es la única en la que nos podemos mojar y decir de verdad lo que pensamos. ¿Se lo pasa a Abel? No, ni él, ni Paul, ni Jim, nadie. Bueno, vamos a mojarnos. Tú, ¿qué ha dado la mejor película extranjera son? Hasta el último hombre, de mi querido Mel Gibson. El hijo de Saúl, de Laszlo Nemes. Yo, Daniel Blend, de Ken Loach. Y él, de Paul Verhoeven. Ojo, Verhoeven, que no estaba conocido. Patterson, de Jim
Alex Catalán por 1898, Los últimos de Filipinas. Y Jean-Claude Gabriel por Julieta. Y la medalla es para Oscar Faura por Un monstruo viene a verme. En nombre de Oscar Faura, yo no tampoco soy Oscar Faura. Gracias al Círculo de Escritores Cinematográficos por reconocer la labor de fotografía que ha hecho Oscar en estas películas. Yo creo que incluso él sería capaz de coger la perspectiva para sacarnos a vosotros y a todos realmente guapos. Pues el trabajo que ha hecho Oscar, yo creo que seguro. Era delgado. Delgado, delgado. Perdón, quería decir algo. Que seguro que Oscar quiere compartirlo con todo su equipo. Si estuviera aquí, sabéis que está en Londres con Bayona fotografiando dinosaurios en parques jurásicos. Pero vamos, que si hubiera venido, estoy convencido que querría para hacerlo partícipe a todo su equipo. Gracias. Los nominados son Carlos Santos por El hombre de las mil caras. Ricardo Gómez por 1898, Los últimos de Filipinas. Raúl Jiménez por Tarde para la ira. Y Miki Espargel por El rey Toto. Y la medalla es para Carlos Santos por Los últimos de Filipinas. Dame este premio. La primera vez que recibo un premio de cine, en este cine, que es el primer cine al que vine cuando vine a Madrid hace 20 años. Así que estoy un poquito así como... Bueno, quiero compartirlo, por supuesto. Si el cine es imaginación, los señores del hombre de las mil caras, desde Eva y Yolanda, Alberto, Cedes, Paco Ramos, Antena 3, le echaron mucha imaginación para pensar en mí, para hacer la foto, pero... Con mis redes que están ahí, que me acompañan todo el rato, Goyo, Marta, todas seis, y yo qué sé, es que no sé ni qué estoy diciendo. Mireia Juárez, todo el mundo, que gracias, que lo mismo me ha traído uno de los momentos más felices de mi vida, así que gracias. Rogamos que suba al escenario a Juan Luis Sánchez, secretario. Nacido en Madrid en el año 1962, es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, de donde sale gente muy buena. Bueno, sí, se nota que yo también soy de la facultad, pero no, en serio, sale gente estupenda de allí, por ejemplo, la reina Leticia. Pero además de que supongo que le conoceréis los que hayáis leído la revista Acción, porque tiene la revista tiene un detalle muy bonito, que es que pone a sus colaboradores, sale la imagen en las primeras páginas, y así te enteras de que detrás de las líneas hay seres humanos. Además da clases de historia del cine en la Escuela TAI, pero sobre todo Miguel Juan Payán es una sección de algunas bibliotecas en sí mismo, porque ha escrito un montón de libros de cine. El otro día estuve contándolos y no sé, ya nos lo dirá él, pero a mí serían unos 45 o así. Junto con Luis Miguel Carmona, que también es otro autor muy prolífico que está por ahí sentado, creo que es uno de los que más libros de cine ha escrito en España. Me sacó en el prólogo del libro, creo recordar que era en el de los Lucas, porque yo lo definí una vez como estajanovista de la palabra, por el gran número de palabras que escribía. Ahora tengo que matizar un poco esa declaración. Creo que el mérito no está en escribir muchas palabras, porque si te pones, pues escribes muchísimo, sino que el mérito está en mantener la calidad y que luego te concedamos ese premio. Así que quisiera un fuerte aplauso para Miguel Juan Payán. Cerramos aquí porque no es plan. Cuéntanos esa caña, Juan Luis. Vamos a ver, tengo que dar las gracias a la gente que me ha puesto aquí, que en este caso son mis compañeros del Círculo de Escritores Cinematográficos, por haberse acordado y haber pensado que este premio pues me lo merecía.
tengo que decirles que en realidad han otorgado un premio, que es un premio a un reparto coral, porque yo estoy aquí arriba, me voy a quedar con el premio, me lo voy a llevar a mi casa, no se lo voy a dar a nadie, pero sí que es cierto que trozos de este premio son de mucha gente que ha vivido conmigo, que ha trabajado conmigo y que de alguna manera, pues bueno, se merecen que les recuerden en este momento. Inevitablemente el primero va a ser mi padre, que falleció hace unos meses y que fue el que me metió en el camino de leer. Me hizo enamorarme de la lectura, él estuvo leyendo hasta la última hora y eso se lo agradeceré siempre. Mi madre la tengo por ahí, ella quizá no se acuerde, pero me ayudó a juntar letras cuando era chavalín en casa. Es la primera persona que recuerdo que me enseñara a leer. Y después tengo a mi hermano, que bueno, parte de los 40 libros, que es más de 40 libros, algunos son a medias con él, y sigue siendo mi documentalista y el que de alguna manera me busca información para muchos artículos y demás. Y después tengo a mi mujer y a mi hija, que me mantienen un poco con lo que está en el suelo, con lo cual, aunque sea collejas, pero agradezco esas collejas. Bien, esto va a ser muy rápido, aunque yo doy clases de 2 horas en la escuela TAI, tengo por ahí algún alumno, en fin. Los alumnos me enseñan mucho en la escuela, quizá más de lo que les enseño yo a ellos. Y aparte de esto, pues tengo que decir que esta es mi familia, pero después yo tengo una familia profesional que está en la revista Acción y que de alguna manera es mi segunda casa, como dije el otro día, ¿no? A unos compañeros. Entonces tengo por ahí a mi editor, Héctor Alonso, tengo a Susana, que es nuestra responsable de marketing y demás, y tengo a mi segundo compañero esencial, o sea, los vídeos no serían lo mismo, tengo Jesús Usero, que bueno, de alguna manera se ha convertido en parte de mi familia real biológica estos meses, y al cual tengo que agradecer todo esto, y a todos los lectores de la revista Acción. Dicho esto, acabo el capítulo de agradecimiento, lleváis muy buen ritmo con la gala, no quiero entorpecerlo, pero tengo que decir una cosa. Tengo que recordar que el periodismo escrito sigue existiendo. Tengo que recordar que es importante que nos deis minutos, sobre todo distribuidoras y productoras, en la industria del cine, porque todos los que estamos aquí esta noche somos comunicadores. Y tengo que pedir que nos deis minutos de partido, porque el periodismo escrito sigue existiendo. De hecho, tengo que aprovechar para decir que la revista Acción no solo se ha, digamos, mantenido en el kiosco, sino que ha ganado el número de lectores. Así que eso de que el periodismo escrito está de capa caída, me parece que hay que ir olvidándolo, no hay que precipitarse. El periodismo escrito es esencial, es como si al cine le quitáramos el teatro. No funcionaría, no existiría. Las nuevas tecnologías es un campo del que nosotros también estamos dando la batalla, pero el periodismo escrito, ya digo, sigue siendo esencial. Es una clave esencial. Es una clave esencial por un motivo, y con esto no me voy a extender más. Es una clave esencial porque pensemos por un momento en quién consume, quién es el cliente del periodismo escrito. El cliente del periodismo escrito es un señor o señora, señorita o señorito, que un buen día se levanta por la mañana y decide que va a invertir entre 3,50 € y unos 7 euros en comprar una revista. Esa gente no solo sale de su casa y va a un kiosco, una librería, un centro comercial, donde sea, a comprar esa revista, sino que además, después, en el camino, en el autobús, en el camino al colegio, a la escuela, a donde sea, o en su casa, dedica un tiempo de su ocio a leer esa revista. Pienso que esa gente es un cliente de oro, no solo para el periodismo escrito, sino también para el propio cine. Pienso que alguien que dedica tanto tiempo y tanto esfuerzo y tanta atención y tanta curiosidad e interés a comprar una revista, es alguien que tiene muchas más cualidades para acabar pasando por esa taquilla del cine que hay ahí fuera. Y evidentemente no es lo mismo que alguien que se levanta de la cama, se sienta delante del ordenador y pulsa un botón. Simplemente. Esto tenía que decirlo. Ya digo, yo trabajo en prensa con mis compañeros, en prensa web, en prensa de tecnología, de nuevas tecnologías. Y estamos dando la batalla en ese terreno. Pero no olvidemos el periodismo escrito, ¿vale? Porque el periodismo escrito, insisto, tiene un cliente de pata negra para el cine. Esto es todo lo que quería decir. Y no quiero entender más la gala. Sí, gracias a todos. Por literaria del CET. Muchas gracias.
especialmente al Círculo de Escritores y a su presidente, Jerónimo Martín, que para mí es uno de los hombres que más sabe de cine en este país, y no solamente sabe, sino que también lo transmite de una manera increíble. Dedicar el premio a toda mi familia que han venido aquí, a mi hermana Cristina, a Miguel, a mi sobrina Irene, a Dani, a mis amigos Jesús, Manolo, especialmente a mi madre y a mi mujer, Luisa, y a mi hijo, que no está aquí, que es muy pequeñito y no lo hemos traído para que no formara follón en la sala. Y especialmente el premio también va para todos los escritores que he publicado en estos años. Nombro a los que están presentes en la sala o a los que he podido ver. Hay una larga lista que no están aquí, pero también va para ellos. A escritores que verdaderamente son un dream team y que para mi editorial, para Diabolo, ha supuesto este reconocimiento y que hoy en día se nos asocie con el cine como referente de calidad. A Pedro Delgado Cavilla, a Cruz Delgado Sánchez, a Jorge San Román, al propio Juan Luis Sánchez, a Luis Miguel Carmona, y puede que haya alguno más por la sala, como digo, que no haya visto. Cuando hace ya un poco más de 10 años empecé con la editorial, con Diabolo, fundé la editorial para publicar cómics, tebeos, dejé mi puesto de funcionario y todos los que había a mi alrededor pensaban que estaba loco, ¿no? Dejar esto del funcionariado para empezar a publicar tebeos, decían, ¿qué estás haciendo? Vas por mal camino. Cuando hace menos años decidí abrir una línea para publicar libros de cine, ya me dieron totalmente por perdido y dijeron, este chico ya no recupera la cordura. Libros de cine, hoy en día, papel, cine, si esto está todo en internet. Hoy este premio viene un poco a resarcirme. Bueno, pues demuestra que, como decía mi antecesor en el premio anterior, que claro que hay un camino todavía para publicar y llegar a la gente. El otro día leía en los periódicos que con la llegada de Trump al poder, 1984, esta novela distópica que todos conocemos, se había convertido otra vez en un superventas por el Gran Hermano y todo eso. Y me hacía pensar también en otra distopía, la gran novela de Ray Bradbury que todos conocemos, Fahrenheit 451, y la gran película de Truffaut, donde los bomberos, como sabéis, pues en vez de apagar fuegos, lo que hacían era quemar libros. Y yo creo que durante todos estos últimos años, con el apogeo de Internet, verdaderamente, aunque no con una cerilla o no con una lata de gasolina, lo que han permitido los gobiernos de todo el mundo es que el cine, los cómics, los libros se hayan quemado a través de Internet. Por eso es tan valioso y creo que hay que reconocer a toda la gente del mundo del cine, todos los que estáis presentes aquí en esta sala. Hay que reconocer al Círculo de Escritores por todo lo que hacen, a los actores, productores, directores, etcétera, o a los editores, porque en esta época tan difícil seguimos manteniendo un poco la llama viva en el buen sentido, la llama creadora, no la llama destructora que iniciaron otros, y esperemos que en un corto plazo no haya hombres libros o hombres película, como en la novela de Bradbury, en la película de Truffaut, sino que podamos seguir acudiendo a estas salas de cine, aunque sean transformadas, y sigamos pudiendo comprar libros en papel. Gracias a todos. Todos esos actores que levantan las películas, pero que luego cuando los paran por la calle ni siquiera les dicen, oye, pues pierdes al natural. No, directamente le dicen, ¿tu cara me suena de que es de Tinder? Te voy a contar, que a mí cuando me paran... Los nominados a la medalla del CEC para el mejor actor de reparto son los siguientes. Manolo Solo por Tarde para la Ira. Javier Gutiérrez por El Olivo. José Coronado por El Hombre de las Mil Caras. Y Javier Pereira por Que Dios nos perdone. Y la medalla es para... Manolo Solo por Tarde para la Ira. Sabemos exactamente el nombre, deduzco que no sabemos exactamente el nombre de la asociación, lo digo, fallo mío total, estoy quedando muy mal. Al Círculo de Escritores Cinematográficos, muchísimas gracias. Yo quiero dedicar este premio a mis otros tres compañeros que están nominados, que se lo merecen igual o más que yo, eso es evidente. Y se lo quiero dedicar a los escritores de la película en la que yo he trabajado en esta ocasión. Son David Pulido y Raúl Arevalo. Gracias a los dos. ¿Dónde estáis? Actrices que hacen, como por ejemplo, el mismo trabajo que Manolo Solo, pero cobrando menos. Que sí, que ya sabemos que el chiste está muy manido.
Pero ¿sabéis qué pasa? Que siguen cobrando menos. Son Emma Suárez por La próxima piel. Perele Pávez por La puerta abierta. Rosy de Palma por Julieta. Y Ruth Díaz por Tarde para la ira. Y la medalla es para Ruth Díaz por Tarde para la ira. Muchísimas gracias al Círculo de Escritores Cinematográficos, que de verdad, gracias por este reconocimiento. Yo ya no sé qué decir. Me voy a repetir como el chorizo, pero es que es lo que quiero decir, ¿no? Quiero compartir este premio especialmente con Raúl Arévalo, que muchísimas gracias por el papelazo que me diste, por rescatarme, con todo el equipo de Tarde para la Ira, con Bea Bodegas, con David Pulido, ¿no?, que escribió esta maravillosa película junto con Raúl, con todo el reparto. Y quiero dedicárselo a toda la gente que me quiere y quiero, a mi familia, a todas las personas que me están ayudando en este momento para que todo esto lo pueda vivir con calma, incluso disfrutar, como Juan y Labrador, Kailas, Sonia Hernández, Javier Reyes, Rosa, y por supuesto se lo dedico sobre todo a mi hija Luna. Nada más. Los cuatro candidatos en la categoría documental son los siguientes. El Bosque, el jardín de los sueños, de José Luis López Linares. Nacido en Siria, de Hernán Zin. Jota, de Carlos Saura. Y La historia de Jan, de Bernardo Mora. Y la medalla es para El Bosque, el jardín de los sueños, de José Luis López Linares. José Luis no ha podido venir, así que en su nombre, Pablo y yo queremos, bueno, y en nombre también de parte del equipo que ha venido con nosotros, queremos dar las gracias al Círculo de Escritores por esta medalla. Y creo que me queda algo por decirlo, Pablo. Bueno, muchas gracias al Museo del Prado en nombre de José Luis y a la Fundación BBVA por haber hecho posible esta película. Y ya que José Luis no ha podido venir, pues queríamos dar las gracias a él por contar con nosotros en sus películas para trabajar con él. Así que muchas gracias a todos. Eduardo Hernández, por El hombre de las mil caras. Antonio de la Torre, por Tarde para la ira. Roberto Álamo, porque Dios nos perdone. Luis Callejo, por Tarde para la ira. Y José Luis Gómez, por La isla del viento. Y la medalla es para Eduardo Fernández, por El hombre de las mil caras. Es verdad, Manolo, que cuando llegas aquí te quedas un poco solo. Agradecer, dar las gracias, acordarte del productor y tal, al fin y al cabo. Yo, que tengo la cualidad de que no me acuerdo de los nombres, francamente, me cuesta mucho recordar todos los nombres. Al final, en esta profesión, haces algo que es bonito. Amistades profesionales, y son muy profundas. Y tienes muchas veces, y a medida que vas viviendo esta profesión, vas recogiendo amigos y amigas aquí y allá, que es una amistad sincera y es profesional. O sea, es ocasional, y cuando la tienes y cuando los ves, conectas mucho de golpe y te acuerdas de todo lo que has vivido juntos, de todas las historias que habéis tenido juntos. Entonces, ¿cómo estabas? ¿Dejaste aquel? ¿Dejaste aquella? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estás, mi amor? Es verdad que eso pasa, sin ir más allá. Me quiero acordar de todos, quiero dedicarlo absolutamente a todo el equipo de la película, quiero dedicárselo en especial a Alberto Rodríguez por haber confiado francamente en mí, por tener esa bondad callada que tiene. Quiero acordarme de todos, de los productores, de Yoli, de Carlos, sin duda alguna, sin ese Roldán no podría hacer yo tampoco, mi Paesa, de José, por esa conversación en el Sena que te dije aquel día. Quiero acordarme de Mesala, que también es esa amistad profesional, de Natalia, de Jorge, de Isabel, de Jess,
de mi hija, de casi todos vosotros, porque a medida que uno va creciendo, casi con todos vosotros he currado o voy a currar prontito. Así que gracias y de corazón. Chao. Al sector más profesional y sacrificado del cine, las actrices. Sí, sí, pues contigo estarán un poquito que trinan. Actriz son Emma Suárez por Julieta. Bárbara Leni por María y los demás. Carmen Machi por La Puerta Abierta. Adriana Ugarte por Julieta. Y Maribel Verdú por El Faro de las Orcas. Y la medalla es para Emma Suárez por Julieta. Ya no sé dónde estoy. Buenas noches, muchas gracias al Círculo de Escritores Cinematográficos. Ya tengo una medallita de estas en mi casa. Carmen, cariño, enhorabuena. Compartir este premio contigo, con Bárbara Leni, con Maribel Verdú, con Adriana Ugarte, compañeras excepcionales, mujeres a las que admiro como actrices y como seres humanos. Eso lo primero, porque a cada una de ellas le podían haber dado esta medalla y cada una de ellas se lo merece. Y dedicárselo al deseo y a Pedro Almodóvar, que me ofrecieron participar en esta maravillosa película, en esta historia increíble, buscando emociones en lugares difíciles, hablando de la soledad, del abandono, de la ausencia. Fue un viaje increíble entrar en el personaje de Julieta y me dio la oportunidad de crecer también como persona, porque para eso somos actores, ¿no? Es un trabajo para mí del conocimiento del alma humana y en cada trabajo y con cada personaje intento aprender y ser mejor persona. Muchísimas gracias al Círculo de Escritores Cinematográficos. Alberto Rodríguez, por El Hombre de las Mil Caras. Pedro Almodóvar por Julieta. Rodrigo Sorogoyen por Que Dios nos perdone. Lucía Arroyain por El Olivo. Y la medalla está. Alberto Rodríguez por El Hombre de las Mil Caras. A ver si esta vez sale un poquito mejor. Confiemos en el 4G. Se sientan butacas. Todos están esperando oírte. Te pongo para que te pongas nervioso. Eso es para que te pongas un poquito nervioso. Ya me lo han dado, ¿eh? Puedes decir lo que quieras. Nada, porque muchísimas gracias a los que me hacen por conocer en mí. Tarde para la ira, de Raúl Arévalo. El Hombre de las Mil Caras, de Alberto Rodríguez. Julieta, de Pedro Almodóvar. Y El Olivo, de Icíar Arboleda. Y la medalla a la mejor película es para... Lo has petado. Tarde para la ira, de Raúl Arévalo. Cinematográficos, así que mira yo también. Muchísimas gracias por elegirnos.
lo quiero compartir con mis, con los otros, las otras tres películas, que son maravillosas también. Y quiero compartirlo especialmente con Raúl, por su talento y su generosidad, por todos y cada uno de los actores que están aquí conmigo y los demás que no han venido, pero que también se han dejado la piel en la película, con el guionista, los guionistas, músico, montador, todos los jefes de equipo, todo el equipo desde el primero hasta el último, y el equipo de La Canica, que siempre está ahí conmigo, Patricia está ahí, Vivian, César, Trini, tanto en estas películas como en otras muchas. A los de Iguan, que nos apoyan siempre, Televisión Española, María Rubín, Del Plus, todo el equipo y toda la gente que ha hecho posible la película. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y volver a compartirlo con mi equipo y con todos mis compañeros nominados, con los que todos estos días me estoy sintiendo tan cuidado y tan querido. Muchas gracias. Presidente del CEC y a la vicepresidenta Gloria Escola, que leerá la semblanza del premio. Por su país. De nuevo, como vicepresidenta y en nombre del Círculo de Escritores Cinematográficos, para mí es un enorme orgullo presentarles a un actor estupendo y multipremiado. Además, es alguien que lleva la interpretación en los genes. Fíjense, la saga familiar actoral empezó hace más de 150 años, siglo XIX. Él, sin embargo, es un chavalín que nació casualmente en Valladolid durante una gira teatral. Pero vayamos con la saga y a ver si lo digo bien. Es bisnieto de Pascual Alba, nieto de Irene Alba, sobrino-nieto de Leocadia Alba, hijo pequeño de Emilio Gutiérrez Cava e Irene Cava Alba, sobrino de Julia Cava Alba, hermano de Irene y Julia Gutiérrez Cava y tío abuelo de Irene Escolar. ¡Olé! Una brillantísima carrera en el teatro, brillantísima, con un dominio de la voz impresionante, pero también en la tele y en el cine, con más de 100 películas. En el séptimo arte debutó en el 63 con El Llanero, un western de Jesús Franco. No podemos nombrar toda su filmografía, pero destaquemos algunos títulos. Nueve cartas a Berta, la ópera prima de Basilio Martín Patino. La caza de Carlos Saura, producida por Elías Querejeta y Oso de Plata en el Festival de Cine de Berlín. La colmena. Muchas de las llamadas españoladas, con Landa, Alfredo Landa, López Vázquez, Paco Martínez Soria, Karina Marisol, Palmeras en la nieve, y dos películas con las que ganó, entre muchos otros premios, el Goya a Mejor Secundario, La Comunidad, de Álex de la Iglesia, y El cielo abierto, de Miguel Albadalejo. En televisión empezó de la mano de Adolfo Marsillac, con la serie Fernández, punto y coma. Se formó con muchos Estudio 1. Y luego ha sido San Juan de la Cruz en Teresa de Jesús, Sabino Fernández Campo en 23F, El día más difícil del rey, Vicente Cortázar en Gran Reserva, y muy recientemente, en lo que escondían sus ojos, el engañado Marqués de Llanzol, y hasta Cervantes en Cervantes contra Lope, enfrentándose a José Coronado. Por cierto, que esta mañana EGC, nuestro medalla de honor CEC, ha estado con el rey Felipe en un acto sobre Cervantes. Y como nació de gira, sigue girando. Es imparable. El domingo ganó el premio en un festival en Mallorca por Bienvenido Mr. Heston, documental en el que, con su magnífica dicción, narra las anécdotas del rodaje del Cid, las de Charlton Heston y Sofía Loren, algo bastante jugoso. Además, el 12 de febrero a las 6:30 está programado en el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo del Escorial Granados versus Falla, un concierto dramatizado en el que Emilio Gutiérrez Cava pone la voz con Pablo Amorós al piano. Y participa en una de las nominadas de esta noche, El hombre de las mil caras, de Alberto Rodríguez, que ha optado a 8 medallas de PEC. En alguna entrevista le he oído decir que el mundo de la cultura no conoce fronteras, que la vida es un presente continuo,
Supongo que presente por regalo y presente por el momento presente. Y como curiosidad, que de niño le encantaba Fort Apache, pero no el final, ya que morían los supuestamente buenos. Así que obligaba a su hermana Julia a tragarse el programa una y otra vez, convencido de que el final podía cambiar. ¿Y cambiaba? No lo sabemos. Este año las medallas CEC de honor es para un profesional que aúna calidad, veteranía y honestidad. Emilio Gutiérrez Cava. Muchas gracias. Me siento muy feliz por recibir esta noche la medalla de oro, de honor, de oro, del Círculo de Escritores Cinematográficos. Os lo agradezco de todo corazón. Os agradezco de todo corazón que os hayáis acordado de mí. Uno vive por los demás. Son los demás los que le hacen a uno posible, para los que uno expone su fragilidad y lo mucho o poco que sabe. Cuando los demás se acuerdan de uno, bien o mal, le están haciendo vivir. Le hacen a ser pensamiento, recuerdo, alegría o pena. En 1966 recibí el premio Antonio Barbero del Círculo de Escritores Cinematográficos por 9 cartas a Berta. Aquel año la entrega de los premios se hacía en el Real Cinema, en la Plaza de Isabel II, en Madrid. Fue uno de mis primeros premios y esa noche estaba emocionadísimo. Recuerdo que mientras me hacía el nudo de la corbata frente al espejo del baño de mi casa, me sentía el hombre más feliz del mundo. Y le preguntaba a aquella imagen mía que aparecía reflejada, ¿y ahora qué? Años después puedo contestar aquella pregunta. Ahora, la vida que ha pasado. A veces pienso, me pregunto, si lo he hecho y si lo que he hecho ha servido para algo. Si a los demás la parte de mi vida que les he entregado les ha servido para algo. Lo cierto es que para la primera pregunta me aventuro a afirmar que sí, que desde luego a mí me ha servido y mucho. Que esa entrega de emociones, de miradas, de palabras de otros ha valido la pena. Sigue valiendo la pena. La verdad es que siempre hay que renunciar a algo. Y créanme, yo he renunciado a muchas cosas a cambio de otras que me han compensado, que han llenado algunos días de mi vida de una manera mágica. Cuando me enfrento a una noche como esta, parece que la segunda pregunta queda contestada. A muchos de vosotros os he entregado algo que hoy me premiáis con esta medalla. No necesito ya más respuestas. Os he servido para algo. Recibid una vez más mi gratitud, mi enorme gratitud en estos tiempos difíciles que vivimos, y haciendo mías las palabras del gran poeta Pablo Neruda, permitidme una reflexión sobre estos tiempos. ¡Qué noche tan grande! ¡Qué tierra tan sola! Hay que seguir a pesar de todo. Muchas gracias. Dirigida por Kenneth Lonergan. Manchester frente al mar tiene entre sus productores a Matt Damon, por ejemplo. Y por su trabajo, Casey Affleck ha obtenido el Globo de Oro al Mejor Actor Dramático y el film ha sido nominado a 6 Oscars. Desde aquí, muchísimas gracias a la distribuidora Universal. Gracias a esta compañía tenemos la oportunidad de disfrutar de esta película en una de las pantallas más grandes de Madrid antes de que la sala inicie esta nueva etapa. Y os recuerdo que esta gala ha sido posible gracias a la ayuda que hemos recibido de la Fundación SGAE, de AISGE y de FED. Ruego que todos los premiados suban a continuación, por favor, para la clásica foto de familia. Carlos está ahí atrás.